instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge en Rockwell. Bueno, recordarán que en el video anterior sacamos el final 1 del juego, que quién sabe si sea bueno o malo, pero pues final fue final y hasta ahí le quedé. Ahora vamos directamente para el final 2, que voy a ir sacándolos en orden. Para eso me regreso a esta decisión que ya hemos pasado, pero ahora tengo que elegir la contraria para empezar con el segundo final. Así que de una vez les digo, cachorritas, perdónenme, pero disculpen, yo estoy como el Freddy en Betty la Fea, perdónenme, pero discúlpenme, voy a tener que repetir muchas cosas, pero decidí no saltarme, porque podría saltarme bien, por dos cosas. Una, la traducción, obviamente, tengo que avanzarla. Otra, hay detalles en las conversaciones que cambiaron levemente por la elección diferente de opciones. Así que, por eso decidí todas las conversaciones entre Jonos y Dave, y luego Dave con Jan, las voy a pasar, ¿sale? No me voy a saltar nada, para no sacarnos de contexto. Bueno, entonces, una vez ya advertido esto, pues, a darle duro. Y nos quedamos en esta decisión. A ver cuál debo de elegir. ¿Cómo matarán a aquella bestia? O... eso no es nada como para sentirse orgulloso. En esta ocasión, vamos a elegir la primera opción. ¿Cómo matarán a aquella bestia? Y con bestia referirnos primos a Bakshi, obviamente. Pues, a darle esta. ¡Ay! Se me subió la suerte luego al 18%. Bueno, ese loco no puede morir aún si lo matan. Así que tal vez regrese pronto. ¿Por qué estoy aquí? Por la forma en la que hablan, puedo deducir que no fue Dave ni Jonos los que me encerraron aquí. Seguramente fue Bakshi, ese maldito loco. ¿Por qué ese loco no me mata? ¿Por qué me encerró en un lugar así? ¿Por qué no me mata junto a sus camaradas? ¿Por qué me ha dado algo así? A eso de que por qué le ha dado algo así se refiere al libro de registro que tiene en su pecho, para volver a recordar. Pues tal vez porque sintió que ese libro estaría más seguro escondido en Tisha. ¿Quién se imaginaría que tú tuvieras esa cosa ahí? Bakshi es algo loco, sí, puedo admitir que es algo astuto al menos.
Mierda. Me alejo de la pared y doy vueltas a la habitación mirando a mi alrededor. Pensándolo bien, la puerta de esta habitación es esa. No importa cuántas veces la vea, eso no cambia. Solo puertas con especificaciones no se pueden abrir desde el interior. ¿Y la ventana? Al mirar hacia la cama, noto una pequeña ventana en la parte superior de la pared. Desde allí, puedo ver el cielo azul y las nubes desgarradas. Me subí a la cama, me agarré del borde de la ventana y apreté la cara para mirar por el polvoriento cristal. Ahí contemplo el cielo azul y las nubes que vi por primera vez en mucho tiempo. Y pude ver los techos de los edificios alineados al lado de aquí. Probablemente este lugar sea un apartamento o algo así. No hay manera de que pueda saltar por la ventana por esta altura. Es un techo antiguo. Paso por debajo de las hileras de apartamentos. Habían muchas casas como almohadas rodando. Perdón, había muchas cosas como almohadas rodando. O sea, Jan está viendo afuera, ve los techos de varias casas y encima de ellos de repente ve cositas como almohadas rodando. Ok, ¿qué diablos estás viendo, Jan? ¿Qué es eso? Cuando acerqué mi cara a la ventana, se movieron. Parecían almohadas, pero al verlos bien eran... ¿Noraneko kayo? ¿Gatos callejeros? Eran gatos callejeros. ¿Cómo subieron tan lejos? Estaban tomando el sol, durmiendo la siesta y luciendo bien en el techo soleado. ¡Ay, qué bonito! Lo comparó con bolitas de almohada. ¿Qué? Por alguna razón, ellos, cuando me vieron en la ventana, me miraron de manera contundente y se me acercaron. Por supuesto, no pueden venir hasta acá desde el techo. Pero esos gatos me vieron clavado en la ventana y se me acercaron aún así. Al verlos acercarse, entonces, todos los gatos tienen una mirada misteriosa en sus rostros. Ni mimados ni intimidantes. Solo están mirándome vagamente. Jan, estás atrayendo gatos, ¿eh? ¿Cómo está eso, Jan? No supone que tú eres el apodado perro de la suerte. ¡Ah, caray! ¿Tienes pegue con los gatos, Jan? ¿Tienes pegue? Estuve mirando a las criaturas parecidas a almohadas por un rato, como si estuviera tomándome un descanso por un momento. Me pregunto si alguien está alimentando a todos estos gatos. Por cierto, había pasado mucho tiempo desde que vi gatos. ¡Ay, se cambió la escena! ¡Bakshi! ¡Bakshi, güey! Esto no pasó en la otra decisión, ¿eh? Bakshi, Hisashi Buri, ¿cuánto tiempo sin ver a este men? ¿Qué güey? ¿Se te extrañaba? ¿Dónde estabas, carajos? Y el Bakshi. Jackie, ¿yerzo? ¿Iraneroka? ¿Mmm? ¿Ari? ¿Mmm?
¡Les daré carne asada! ¿No la quieren? ¿Ah? ¡Cochi no pointo ni mo konena! ¿Nani yattenda aitsura? ¡No vienen al punto de reunión! ¿Qué están haciendo? Espera, no me digas que Bakshir es el que está cuidando a esos gatos callejeros. Ahora, pensé, ahorita que lo recuerdo bien, cuando jugué el juego de Lucky Dog Secret Diary, otra versión del juego de Lucky Dog, muestran más la personalidad, la historia de los personajes. Y por lo que entiendo entendido de Bakshi, ama a los gatos. Incluso apareció un CG en ese juego donde él estaba alimentándolos. Entonces, ok. Bakshi, creo que estoy empezando a amarte. Dicen que las personas que amen a los gatos no pueden ser malas. Tal vez Bakshi no sea tan malo como aparenta. Medio loquito, sí. Pero bueno, veámoslo de esta manera. En el primer juego de Lucky Dog, obviamente Bakshi era el malo porque era nuestro enemigo. Nosotros somos R5, él es el GD. Obvio que se haya comportado culero. Aunque creo recordar que Bakshi le hizo algo muy feo a la familia de Bernardo, digo, de Luchino, porque Luchino estuvo casado y tuvo una niña y también tenía una hija. Y creo que Bakshi los mató, no me acuerdo. Pero bueno, ahora estamos desde la perspectiva del GD. Ahora vamos a, supongo, conocer mejor a Bakshi y a no ver su lado tan loco. Y bueno, esto saber que adora, bueno, que alimenta a los gatos es muy bonito. Pero bueno, sigamos. Bakshi está buscando a los gatos para darles de comer, pero la no se ha dado cuenta que pues los gatos se distrajeron porque vieron a Jan en la ventana. A ver qué pasa. Bakshi Christensen. Generalmente nota la presencia de los gatos corriendo y pidiendo comida antes de que él los llame. Mistana. あいつもう気づいたか。意外とタフな野郎だ。俺より強いんじゃねえか? Vaya error. Ya se ha dado cuenta también. Resultó ser un tipo bastante duro. No será más fuerte que yo. Espérate, Bakshi se dio cuenta de que Jan ya está despierto. Los gatos miraban por la ventana, reunidos en el techo del habitual punto de reunión. ¿Ah? Cuando me di cuenta, más allá de la pared, el ruido que escuché en la habitación de al lado había desaparecido por completo. ¿Esos malditos tipos salieron? ¿No es esta una oportunidad para mirar alrededor de esta habitación? Aparto mis ojos de los gatos y bajo de la cama al piso. ¡Maldición! ¿Nanda? ¿Iman oto todo? ¡Oye! ¿Targa ir nunca? ¿Qué fue eso? ¿De dónde vino ese sonido? ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Maldita sea, la he cagado. Esto es malo. Closetto ni nezumi ga kakureteru wake ga. ¿Con que hay una rata escondida en el closet? ¡Bam! Hubo un sonido como patadas a través de alguna puerta. ¿Qué está pasando allá? ¿Eh? ¿Nanda? ¿Masaka? ¿Qué? ¿No será que...? ¡Nishu-tobira! ¿Una doble puerta? Junto con la voz, un sonido de ¡bam! Resonó. Y entonces, la puerta de esta habitación se abrió bruscamente. No tenía salida, ni lugar donde esconderme. Ni tiempo ni forma de contraatacar. ¿Nanda, koko wa? ¿Cómo dobu nezumi yarou ga? Bueno, ya nos volvió a descubrir Dave. Todo esto ya lo pasamos, pero lo voy a volver a repetir. Como ya les había dicho. ¿Qué es este lugar?
En realidad, sí había una maldita rata. ¿Nani mon da teme? ¿Nan de koko ni? ¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Esta habitación era una habitación oculta? Detrás de la puerta puedo ver otra habitación junto con su puerta. El hombre abrió la puerta del picaporte y entró. El hombre con ese traje que pude ver por el agujero apareció. Uno de los capitanes del GD llamado Dave. ¡Qué estúpido soy! Fallé en la fuga de la prisión y además de eso, no podía salir de este depósito. Y además, me han encontrado tan fácilmente. ¡Maldición! Había una habitación escondida. ¡Maldito Bakshi! ¡Mira que tenderme una trampa como esta! Al estar a punto de intentar salir corriendo, uno de mis brazos esposados es agarrado por el hombre. Luego me arrastra y mi cuerpo cae contra la pared. ¡Deme! ¡Tú! ¿Qué onda, este gaki? ¿Bakshi no tocó no cozo? ¿Sobre todo? ¿Quién eres tú, mocoso? ¿Eres un lacayo de Bakshi o...? El gánster de traje llamado Dave tenía una mala personalidad y podía ver su lado cruel justo frente a mí. Está lo suficientemente cerca para estar seguro de que escupía. Yo. Subordinada de Dave 1. ¡Señor Owen! ¿Qué pasa? Lo peor de todo es que sus secuaces han regresado a este lugar. Incluso si pudiera salir de aquí, ya no podría escapar. Y frente a mí, el gánster llamado Dave... ¿Moshikashite kisama? ¿Podría ser que tú...? Agarró mi barbilla y la apretó. Dave me mira fijamente como si estuviera lamiéndome la cara. Y luego... ¡Ah! ¡Soda, machigai nai! ¡Teme! ¡Soyu koto ka! ¡Oh! ¡Yo veo! ¡Estoy seguro de eso! ¡Tú eres...! ¿Con qué es así? ¡Curiai! ¡Chodoi! ¿Con qué es así? Esto es genial, perfecto. Dave de repente comenzó a reír felizmente. Ante esos ojos que me miran, la sonrisa de la maldad misma es reflejada en ellos, la cual era diferente a la anterior que había venido a mí. Subordinado de Dave 1. ¿Quién es ese lacayo asqueroso? ¡Coitza! ¡Sutreo shita! ¡Dave-ban no yumeijin to wa kizukazu ni na! ¡Datsumoku ya no Giancarlo! ¡Datta yo no! ¡Teme! ¡Este chico! Oh, disculpa mi descortesía. No me había dado cuenta de que eras una persona muy famosa y reconocida en Dave-ban. El famoso escapista Giancarlo, ¿no es así? Este tipo, ¿cómo lo sabe? Tashika, Lucky Dog toka yobarete iru chimpira. ¡Ah, soda! ¡Machigai nai! ¡Tashika ni na! Si no mal me equivoco, eres un pandillero conocido como Lucky Dog. ¡Ah, por supuesto que lo eres! No hay duda alguna, estoy seguro de que lo eres. ¡Ora, tsuiteru se! ¡Arigato yo, Lucky Dog! Omoi gakenai omocha ga korogarikonde kita. Sama miro, Bakshi no yaro. Tengo mucha suerte.
Muchísimas gracias, Lucky Dog. He logrado conseguir un juguete irreemplazable. Te lo tienes bien merecido, Bakshi. Ya no entiendo nada de lo que está pasando. No tuve más remedio que permitir seguir siendo ridiculizado por estos pandilleros. ¿Por qué el tipo de Rowell sabe de mí? Shigotogara, torihiki aite wa shikkari shiraberu mon de ne. Omae no yō na ikitteru dake no chinpira no koto mo na. Por mi trabajo, me aseguro de siempre investigar sobre las personas con las que realizo tratos comerciales. Incluso, también investigo sobre tipos locos como tú. Bakshi no yarō. Chicago no urachōbo dake janaku konna miyage made tsurete kite kureru to wa na. Mattaku. Yaku ni tatsu yarō da ze. Ese bastardo de Bakshi. No solo me trajo el libro de registro de los de Chicago, sino que también me trajo este semejante regalo. Sí que es un tipo muy útil. No puedo entender de qué está hablando, pero solo me limito a escucharlo con la cabeza agachada. Por supuesto, ese podría ser el truco para tratar de irritarme y sacarme información. ¡Oye! ¡Deivan no chimpiro! ¡Omae, are ka! ¡Bakshi ni umai hanashi demo chiratsukasarete shippo futta ka! Oye, lacayo de Deivan. Bakshi te prometió algo bueno, lo cual hizo que te unieras a él moviendo la cola felizmente. Mafia o nukete, ano gokiburi yarou no ketsu demo nametara, GD de esa ga moraeru te sosonokasareta ka? ¿Acaso fuiste tentado pensando que podrías recibir una gran presa si dejabas la mafia y dedicabas a lamerle el trasero a esa cucaracha? Di lo que quieras, maldito imbécil. ¿Qué acaso no has visto la situación en la que estoy? Antes, este tipo que estaba hablando con Bakshi estaba tratando de ser un caballero, pero este probablemente sea la verdadera forma de ser de este tipo llamado Dave. Subordinado de Dave 1. Esto es malo, Obe-san. ¿Qué pasa si este chico también escuchó la charla de antes? Sonna kota wa wakatteru. Omae wa koko nokore. Hokan no yatsu wa honbu ni isogasero yo. ¡Ike! Eso lo sé. Tú quédate aquí. Los otros deberán darse prisa para ir a la sede principal. ¡Vaya! ¡Sí! ¡Oigan ustedes! ¡Dense prisa! ¡No! ¡Deivan no macaroni yarou! ¡Omae! ¡Sakki no hanashi kiitetan daro! ¡Soizu wa! ¡Ano gokiburi yarou no mere ka! ¡Ey, imbécil de Deivan! ¿Escuchaste la plática de antes, cierto? Él, esa cucaracha, ¿te lo ordenó? ¡Shiru ka yo, anna yarou! ¡Ore wa koko ni oshikomarete ta dake da! ¡Dare ga anna yatsu no meirei nanzo de! ¡Ja! Como si me importara aquel bastardo. Solo fui encerrado en este lugar. ¿Quién obedecería lo que dijera ese bastardo? Soukai, soukai. Sore demo, yappari kininaru n janai ka? ¿Hm? ¿Kininaru n daro? Ya veo, ya veo. Pero, ¿acaso no te interesa? ¿Hm? ¿Te interesa, cierto? Deivan ga, ano machi ga ima dou natte iru no ka? Omae no shiriai no nou nashi tomato domo ga ima donna arisama ka shiritakatta n daro? ¿Te interesa saber cuál es la situación actual de Deivan, cierto? ¿Y en qué clase de situación se encuentran ahora mismo aquellos bastardos compañeros tuyos? ¿No es así? Shiruka. Ore ni amo kanke ne. Como si me importara. Yo ya no tengo nada que ver con ellos.
Así es. No importa si pudiera ir a Deivan ahora. ¿Por qué me importaría lo que le pase? ¿Por qué me importaría lo que está pasando con el CR5? Ya no tiene nada que ver conmigo. Siongari yudake no genki ga aru ka. Demo kao ni kaite aru ze. Inu koro. Veo que tienes la suficiente energía para fingir que no te importa. Pero está escrito en tu cara, cachorro. Oshiete yaru yo, Lucky Dog. Ore wa yasashii otoko da. ¿Sou daro? Te lo diré, Lucky Dog. Después de todo, soy una persona muy amable. ¿No lo crees? Nah. Subordinada de Day 1. Así es, Owe-san. Tú cállate, ¿de qué te habló, eh? Maldito personaje terciario. Cada vez que golpea mis nervios con su tono de voz y sus palabras, hace que no pueda resistirme y mucho menos huir. Saki, koko de hanasteita Honas wa na. Ore ga Deivan ni senyu sasete iru tegoma no hitori da. Sobre Honos, con el que estaba hablando hace un momento. Es uno de mis peones que infiltré en Deivan. Ya con los puntos así, ¿y a mí qué? ¿Cómo que su peón? Honos también es un capitán, o tal vez para él le dé lo mismo. Bueno, como sea. La relación jerárquica de la Yakuza se puede entender con solo un pequeño gesto. Es obvio que Honos y Dave son iguales. Honos simplemente se sentó en una silla libre sin previo aviso. Ok, y hasta aquí le vamos a dejar, cachorritas. Hasta aquí. Bien, hubo una parte que sí era nueva, lo de Bakshi, que se dio cuenta de Jan por los gatos, que ya se despertó. Cosa que no pasó en la opción anterior. Entonces yo creo que como Bakshi ya se dio cuenta que Jan está despierto, creo que tal vez no se habrá ido a la sede. Tal vez regresó, quién sabe. Pero como en la otra decisión, no, Bakshi no se dio cuenta de Jan, tal vez ahí sí es cuando se fue. Entonces, por el momento, ahorita en este diálogo con Jan y Dave, sigue siendo el mismo que la vez pasada. Así que vamos a seguirle así hasta que nos vayamos topando con cosas nuevas. Le vamos a hacer. Pues me voy, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Atene!